Señores, el chico que entrevistó el amigo de Génesis, Santiago Matías, con el caso del maestro Cristian Casablanca, se niega a tener algún romance con Cristian. The They Hate the Boys, que se llama. El joven, conocido en las redes sociales como They Hate the Boy, negó haber tenido un romance con el numerólogo Cristian Casablanca e informó que todo lo ha dicho en la entrevista anterior fue parte de un plan para hacer molestar al maestro debido a que este se burló de las mujeres dominicanas llamándolas feas, por lo que quiso darle una lección y hacerle coger la presión. Este, a través del espacio radial a los Foques Radio Show, informó haber recibido muchas amenazas de muerte a través de las redes sociales, por lo que decidió decir la verdad y pedir disculpas públicas. Se recuerda que The Hate the Boy se retractó tras afirmar en una entrevista a dicho programa que habría tenido un acercamiento amoroso con Casablanca, pero luego de ver el video tuviera decenas de reacciones por los usuarios de las redes sociales, quienes dieron por válida esta información. Casablanca lo desmintió. Cristian Casablanca le exigió a través de un video colgado en su Instagram que se retractara de que lo que había dicho el mismo programa por el que había suministrado la información. Vamos a ver, señores, este video. Este es el segundo video. Este video va para ti, Ronnie. Y en especial va para ti, Santiago. Tú sabes que tú y yo somos amigos. Tú sabes que con las cosas no se juegan. Podemos jugar con chercha, feo, bonito, gordo, flaco, rico, pobre. No tiene esto, no tiene lo perfecto. Pero tu marketing, Santiago Matías, tu marketing, conmigo no juegues. Entonces, conmigo no juegues, que yo no juego contigo. Tú me llamas para subirte los ratings. Yo he ido mil veces a apoyarte. Pero buscar tres pájaros y ponerlo ahí a una producción preparada con un audio que se escucha primero una mujer que me está hablando y que yo le respondo a la mujer y él lo coge. Oye, lo que te lo voy a decir. Tú eres mi hermano y te quiero, Santiago. Tú te prestas para eso con la producción tuya, porque eso es producción tuya. No es producción de otra gente, es producción tuya, tuya. Entonces, lo mismo el pajarito ese que no lo conozco, lo mismo la cojo contigo también. Entonces, lo mismo la cojo contigo. ¿Por qué? Porque si tú eres amigo mío y tú estás viendo lo que van a hacer ahí, tú subir un video por mamagüe buscando sonido tuyo conmigo para buscar view, así no. Que soy feo, que soy rico, que estoy pobre, que no tengo dinero, que un carro alquilado, que una casa alquilada, lo que tú quieras, pero ahí no. ¿Tú me entiendes? Y tú sabiendo que tú sabes de producción y de editar, y tú estás escuchando el audio y hablando con una muchacha, que no sé ni quién es, porque ponemos un pedacito mío, y tú sabiendo que ellos te lo dicen porque tú y yo somos productores de lo que hay delante y detrás de la televisión, tú te prestas para eso, entonces tú no eres amigo de nadie. Entonces, oye lo que te voy a decir, Santiago Matías. Tú lo quitas. Y si no lo quitas y no me busca al tipo que fue a grabar ahí contigo, coge este video ahora mismo y ve a la fiscalía. Ve a la fiscalía. Tú me conoces, yo soy extremista, bien bueno, bien relajado, bien chévere. Tú lo sabes, un amor. Y del otro lado, una desgracia. ¿Oíste? Y cógelo y llama a todos tus abogados y ve a la fiscalía ahora mismo y ve a ponerme una querella. Ve a ponerla ahora mismo. Que tú sabes que aquí no funciona, de que déjame poner una demanda, Santiago, al canal de YouTube, a los Foques. Y soy amigo tuyo, no soy enemigo tuyo. Te quiero mucho y tú lo sabes. Te quiero muchísimo y tú lo sabes. Ve a poner ahora mismo una querella a la fiscalía y ve, lleva este video. Y di que Cristian dijo que donde me vea, él y yo vamos a tener problemas.
con toda la seguridad que tú tienes. Yo no uso pistola, yo no tengo pistola. Yo no uso pistola, no tengo. Tú me has visto, no ando con guaremate, ni ando con seguridad, ni ando con chofer, yo ando solo. Ya yo te dije. ¿Tú me entiendes? Te estaba llamando, está ocupado grabando, ya sabes. Dale. Te doy una hora. Por favor. O sea, si porque conocía, ya que no coge presión de nadie, tuve que llegar yo aquí, dásela para darle un stop, mi amor, porque tú no puedes seguir así. Un stop. Señores, para lo que usted vea cómo anda este país en redes. Ahí está desmintiendo que fue una presión que el Fra le hizo ahí al maestro Cristian Casablanca. Pero echaron para atrás de una vez. Echaron para atrás con el maestro. Mi maestro, usted duro. Cristian Casablanca le metió la para, como dicen urbanamente hablando, y tuvieron que ir los Fra a echarse para atrás. Yo veo eso muy bien de parte de Cristian Casablanca, que se dé a respetar con la persona que le gustan estar hablando cosas que no son ciertas en los medios de comunicación. Así que debe suceder. Cristian también se pasó con la vuelta de estar denigrando a la mujer. La mujer no se habla ni por bien ni por mal. Usted callado con una mujer. No esté usted emitiendo juicio ni diciéndole cosas así. Mal por Cristian también, que es nuestro amigo, Cristian Casablanca. Y los Fra que llevó Santiago Matías a su programa, a los Focus Radio Show. Señor, eso es así. Es sequilla, maestro. El maestro, ahí aguanta mucha galleta, sí, pero es sequilla. Es sequilla, aguanta mucha galleta, pero le dan su...